Eso ya. Ah, buen día, muchachos. Esperemos un momentico. Mientras tanto, mientras va entrando la otra gente, yo voy abriendo acá estas cosas. Yo sí estoy compartiendo. Ah, sí. Minutico más, muchachos, y arrancamos. Vaya pollo. Papel. Es. Papel, si pedo. Muchachos, yo sé que les debo el examen, no se los he montado. Yo ahorita se los monto y les mando el enlace. Ahora por WhatsApp. Yo no soy en el grupo, ¿será que pueden montar el link de pues la invitación? Ah, sí. Déjame, tiene que estar aquí. Yo la pongo un momento. Profe, buen día. Qué pena, me acabé de ingresar y no sé qué han dicho. No, que bueno, básicamente que no les he montado el examen, que qué pena, que se los monto ahorita un poquito más tarde. Por acá estaba buscando Profe, la. Hola. ¿y el examen hasta cuándo tiene plazo? Ah, una semana. Una semana, dos intentos. Vamos a hacer. Aquí no está. Allá ahorita en el descanso les busco el enlace, muchachos, del grupo de WhatsApp, para no hacerlos perder mucho tiempo aquí. Yo sé que le están en estos chats, pero. Ah, aquí está, aquí está. Yo lo vuelvo a pegar. Eso. Bueno, muchachos. Entonces,
Buenos días, primero que nada. Bueno, lo último que trabajamos en la clase pasada fue como una aplicacioncita de contactos usando unos archivos CSV, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que leíamos, leíamos un nombre y teléfono y teníamos ahí, pues, digamos, una respuesta desde el archivo. Leíamos todo el archivo, tal, nos íbamos yendo línea por línea y finalmente encontrábamos, pues, el teléfono que queríamos buscar. Entonces, la idea de hoy, muchachos, es que ese manejo de información que hacíamos con archivos en la clase pasada lo empecemos a hacer con bases de datos, ¿cierto? O sea, tablas estructuradas y con búsquedas, pues, mucho más, ¿cómo decirlo?, ordenadas, digámoslo así. Bueno, muy bien. Entonces, voy a venir para acá, muchachos, y voy a crear un proyecto nuevo. Android. Next. A ver, ¿cómo le ponemos? Voy a ponerle a esto a base de datos. Crear. Vamos a hacerlo desde cero, como siempre lo hemos trabajado, una aplicación vacía y Android 5 Lollipop. No le hagan caso a esto. Esto a ustedes no les sale, eso es por una cosa que tengo yo que instalar del trabajo. Bueno, esperemos, démosle 30 segundos a que reaccione. Él siempre, ustedes saben que sale error y después vuelve a salir bien. Se toma su tiempo. Este coso otra vez. Ah, ¿cómo hago para que pendejada, no? Perdón, muchachos. Bueno, ahora sí creo que ya cargó del todo. Ay, Dios. Esto cómo lo... Me mole un respiro a mi máquina súper veloz. Creo que ahí ya. Ahora sí. Bueno, se fijan cuando arranquen un proyecto que todo esto esté sin ese triangulito amarillo. Esa es como la indicación de que ya. Bueno, chao, adiós. Bueno, entonces, muchachos, para trabajar bases de datos aquí en Xamarin vamos a utilizar un motorcito de base de datos que tal vez algunos ya conozcan. Pienso yo que sí, que se llama SQLite. SQLite es como el motor de base de datos más en los huesos, pues por así decirlo, que se encuentra, que simplemente es un programita minúsculo que hace una interfaz con un archivito que muchas veces ni siquiera viene cifrado y a través de él pues hacemos nuestras sentencias SQL. Como es un programa tan pequeño y tan poco consumo de recursos, entonces es el que nos va a servir para tener una base de datos en un celular, ¿cierto? Acá en este momento les aclaro también que estamos usando bases de datos en este punto locales, o sea, dentro del celular es que está el SQLite y va a estar el archivo de base de datos. Todavía no estamos usando bases de datos remotas. De hecho, cuando veamos, pues, cuando empecemos a trabajar
Hoy más tarde, un poquito más tarde, van a ver que el manejo de estos archivos de base de datos es muy similar al manejo de archivos planos o CSV que hacíamos hace 8 días. Muy, muy similar. Entonces, de eso se van a dar cuenta. Bueno. Adicional a esto, les cuento otra cosita. Digamos, Xamarin. Ni Xamarin ni .NET tienen un soporte nativo para base de datos de SQLite. Entonces nos toca añadir una librería para poder trabajar. Entonces vamos a venir acá a este menú extensiones. Extensions, yo no sé. No, no, perdón, perdón. En esas extensiones no, en herramientas o tools, pues dependiendo del lenguaje que tengan ustedes configurado allá. Vienen acá a esta opción que dice administrador de paquetes NuGet o NuGet Packet Manager, dependiendo. Y acá, muchachos, vamos a decirle administrar paquetes NuGet para la solución. Entonces, eso nos va a traer las librerías que ya están incluidas en nuestro proyecto. Él por defecto incluye estas, incluso. A veces creo que dependiendo de la versión de Xamarin que estemos usando nos incluye más, pero él incluye pues estas por defecto. Vamos a tener una pestaña que se llama Browser aquí, no sé cómo se llama en español, creo que algo como explorar o buscar, algo así, no recuerdo bien. La primera a la izquierda, en todo caso. Donde vamos a poder ver pues como todas las extensiones que están disponibles en el catálogo que está en internet, ¿cierto? Pues eso tiene mil cosas para añadirle a un proyecto. Esta la vamos a usar la próxima clase, todavía no. Vamos a buscar aquí, muchachos, lo siguiente. SQLite, como SQLite o SQLite, como lo quieran decir, SQLite slash, o bueno, eso no es un slash, eso es un, ¿cómo se llama? Un guión. Un guión. Guión net, guión PCL. Debe estar escrito así, de pronto está muy pequeñito el texto y no sé si alcanzan a leerlo bien. Van a buscar, muchachos, este que. Se fijan que tengo un montón de descargas. Hay otro que va con el mismo nombre y que tiene muchísimas menos descargas. Pues este tiene 6.64 millones. Entonces nos fijamos que sea el apropiado. Ahora lo seleccionamos aquí. Seleccionamos el proyecto de modo que se nos instale en el proyecto. Y luego le damos acá instalar, install. Esperamos un momento, después nos va a aparecer este mensaje de texto que simplemente pues, nos está diciendo qué es todo lo que estamos instalando. Todas estas librerías, digamos que están incluidas en este paquete de SQLite.NET PCL. Vamos a decir que ok, vamos a confiar en eso. ¿Por qué nos instala muchas cosas, muchachos? Porque ese SQLite.NET PCL por dentro tiene un montón de dependencias, ¿cierto? Realmente lo que estamos trayendo es un compilado de una cantidad enorme pues, de código que contiene unas funciones que nos van a facilitar pues, como acceder al archivo de base de datos. Perdón, muchachos, la tosecita que no falte. Cuando eso esté bien instalado, vamos a ver que aquí nos aparece este indicador verdecito. Y acá en referencias, las referencias que estamos mirando ahora, nos debe ya aparecer. Ahí está. Entonces debería estar bien. Listo. Ahora, vamos a volver aquí. Bueno, muchachos, para trabajar este ejercicio, vamos a hacer un cambio pequeñito y es que vamos a
trabajar con un archivo aparte. Vamos a crear una clase nueva, pero no vamos a utilizar este mainactivity.css, sino que vamos a trabajar en otro archivito aparte, como para que nos acostumbremos a manejar archivos por clases. Pero realmente no es necesario, podríamos hacer lo que vamos a hacer aquí mismo, pero nos queda un poquito desordenado. Entonces, aquí en base de datos vamos a darle clic derecho, agregar o add, y venimos acá donde dice clase. También le podíamos dar nuevo ítem clase, pero pues es la misma cosa. Miren que acá tenemos muchas opciones que en el futuro vamos a trabajar con respecto a, pues, a los tipos de clase que podemos agregar a los proyectos de Android. Entonces, o seguramente muchos de esos nombres ustedes los reconocen. Vamos a crear una clase aquí como nombre. Yo le voy a poner... ¿Qué será? ¿Qué le pongo a esto? Le voy a poner datos. Datos, porque es una base de datos, entonces le voy a poner datos. Pues, pero el nombre es irrelevante realmente. Agregar. Esa clase nos quedó en este nivel. Al mismo nivel que la main activity. Pero no es necesario que quede ahí. Yo podría haber puesto una carpeta por allá, pues en el proyecto, que dijera clases o cualquier cosa. Y no habría ningún problema. No habría ninguna situación. Bueno. Bueno, lo importante es que quede todo en el mismo namespace. Eso sí les cuento, pues, que es necesario. Miren que main activity está en este namespace o espacio de nombres que se llama app base de datos. Y lo que vamos a hacer acá también tiene que estar en ese mismo namespace o espacio de nombres para poder que las cosas sean visibles de un lado al otro, ¿cierto? Porque lo que vamos a hacer en este app base de datos lo vamos a estar referenciando mucho aquí en el main activity. Bueno, muy bien. Entonces, aquí en esta clase datos voy a recrear primero una, digamos, una entidad. Como les digo, vamos a hacer un poquito la recreación de lo que estábamos haciendo en la clase pasada de una aplicación de contactos. Entonces vamos a recrear una entidad que ustedes saben, ¿cierto?, que es una... un reflejo de lo que sería una tabla en la base de datos. Y la vamos a crear con los campos que estábamos manejando, que eran nombre y teléfono. Sin embargo, como vamos a trabajar con bases de datos relacionales, ustedes saben que es necesario que tengamos una clave primaria autonumérica en las tablas que son tablas base, ¿cierto? Como sería pues la que vamos a crear. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primera cosa que tenemos que hacer, muchachos, es... Lo primero que tenemos que hacer es añadir una referencia a la librería que acabamos de bajar. De descargar, ese bajar suena muy feo. De descargar desde el repositorio, ¿cierto? Desde el coso de paquetes Nuget. Entonces, esa se llama, como me imagino que ustedes ya lo deben suponer, SQLite. Hay tres... Vamos a usar la primera. Esas otras tienen otros usos, pues, que de pronto más adelante lo veremos. Pero vamos a utilizar esta primera, SQLite. Esa SQLite que nos contiene, muchachos, nos contiene métodos para crear tablas, actualizar tablas, eliminar registros, actualizar registros. Básicamente, lo que es el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manipulación de datos del SQL, ¿cierto? El DL, el DML. Eso ya ustedes están muy curtidos con eso, con su curso de bases de datos. Entonces, vamos a poder hacer, digamos,
el trabajo que haríamos con sentencias SQL, ¿cierto? Select, insert, update, delete, mediante métodos. Ya van a ver lo fácil que es esto. Esto es tan fácil que me da hasta pena dar esta clase, lo fácil que es. Mira. Ahora, vamos a crear la entidad. Vamos a crear la entidad primero. Entonces, vamos a crear una clase pública. No hay ningún problema en que sea una clase distinta a la clase de datos, pues, que le puse yo de nombre al archivo. Recuerden que acá los archivos son más una división lógica que una división real. Entonces, podemos tener archivos como para contener varias clases. Ya saben, lo importante es que todo esté en el mismo namespace. Entonces vamos a colocar una clase pública acá que tenga como nombre, cómo le ponemos, cómo le contacto, ¿cierto? Porque es lo que vamos a hacer es un directorio, entonces contacto. Listo. Vamos a llamarla así. Y como esta clase nos va a representar una entidad de base de datos, acá es donde vamos a definir los campos, digamos, lo que sería lo equivalente a los campos en la tabla. Entonces, vamos a tener primero que nada un ID. Un ID, ustedes saben, autonumérico y clave primaria. Ya vamos a ver cómo le asignamos esos atributos a ese ID. Y lo vamos a trabajar como si fuera una propiedad. No lo vamos a trabajar como una variable normal, sino que va a tener unos descriptores de acceso, get y set. ¿Qué más? El nombre. Vamos a decir que eso es un string. Get y set, descriptores de acceso. Y el teléfono. Que recuerden que es un string, así sea un número. Recuerden, teléfonos, cédulas, números de seguridad social, seriales, todo lo que sea numérico, pero que sea una identificación, o mejor dicho, todo lo que sea numérico y que no vayamos a hacer operaciones matemáticas sobre él, recuerden, es un string. Cantaletazo del día. Las cédulas, teléfonos, todo eso son strings, no son números. Y aprovecho para darle el cantaletazo porque gente que lleva 20 años programando y la ve uno poniendo cédulas como números y uno es como, ah, en serio. Muy bien, entonces tenemos esta clase contacto que nos va a servir como el modelo de la entidad de allá de la base de datos. Ahora, a este ID vamos a colocarle un decorador aquí, corchetes, donde le vamos a definir lo siguiente, primary key. Si no les aparece aquí como sugerencia eso de primary key, es porque todavía no han agregado esto acá, este using SQLite, pero les debe aparecer. Primary key, y aparte de ser clave primaria, también vamos a decir que es autoincremental. Si lo definimos así, muchachos, tal cual como está ahí pelado, como lo acabé yo de poner, esa clave autoincremental va a empezar en 1 y va a ser incrementos de 1, ¿cierto? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, tan, tan. Y además no va a llenar espacios, o sea, si tenemos, por ejemplo, 4 registros con claves primarias, 1, 2, 3, 4, y yo borré la 3, cuando yo inserte otro registro, le va a poner un ID 5, no va a llenar el 3, sino que va a seguir a partir de ahí. Que es como el comportamiento estándar de ese tipo de claves en cualquier base de datos seria, digámoslo así. Bueno, esto tiene que estar, muchachos, justo antes de este ID. Si lo colocamos en otra parte, corremos el riesgo de que estemos definiendo otros campos con esos atributos. Y pues si le pusiéramos esto, por ejemplo, un campo string, pues nos saltarían unos errores allí.
qué más esta clase de contacto? Bueno, vamos a hacerle un método constructor para no ser muy negligentes. Eso siempre se debería hacer, teoría. Vamos a hacer un método constructor acá. Sigamos el esquema estándar. Digamos que por defecto ahí dice A0, nombre por defecto sea una cadena vacía. Y vamos a decir que teléfono también va a ser una cadena vacía. Ahí con una notación muy fea y muy abreviada, pero ustedes me entienden. Estoy bregando a no gastar mucho espacio vertical porque pues tenemos como pocas líneas acá de visualización simultánea. Digámoslo así. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase entidad, que va a ser esta contacto. Ahora tenemos esta clase de datos que fue la que creamos cuando creamos este archivo, ¿cierto? Este archivo de datos. En esta clase de datos vamos a poner los métodos que nos van a servir para modificar esa base de datos que vamos a crear. Esta clase, lo primero que voy a hacer es ponerla pública, porque pues, no quiero problemas de acceso desde el main activity. Y a esta clase de datos voy a definirle dos propiedades. Vamos a definirle un objeto que lo vamos a llamar locker, que sirve para tener... Chao, Lisa, ¿qué más? Que sirve para tener, digamos... Pues me falta una palabra más bonita, cogido, agarrado, el archivo de base de datos. Pues suena horrible, pero no se me viene otra palabra a la mente. Digamos bloqueado a nivel de sistema operativo, esa sería una forma. Entonces, para eso vamos a crear ese locker. Y también vamos a tener una propiedad que va a ser la conexión en sí. Ahora, este SQLite es tan básico que realmente la conexión la vamos a hacer... Ah, muchas gracias, Lisa. Esta conexión la vamos a hacer solamente con la ruta. No vamos a tener, digamos, los parámetros normales que utilizaríamos en cualquier conexión a un motor de base de datos más grande, no sé, tipo Oracle, SQL Server, que tenemos que enviarle el método de conexión... usuario y contraseña, unas variables de, ¿cómo se llama? De, como de la transaccionalidad, de la integridad y todo eso, no, nada de eso. Aquí solamente le vamos a definir la conexión con la ruta del archivo y ya. Un momento, muchachos, tomo agua que esa tosecita no se me va. Y aprovecho para recordarles, yo siempre les recuerdo que yo acá me siento en la palabra y me riego a hablar, pero siempre que tengan una duda no duden en interrumpir. Listo, entonces vamos a definir primero el objeto locker, que como les decía es simplemente para bloquear el archivo de datos. Static Object Locker o bloqueador, si quieren, para usar nuestra lengua castellana, bloqueador, pongámoslo. Ni siquiera lo va a definir un tipo, es un objeto ahí pelado. Y vamos a tener la conexión, que el tipo es SQLite Connection. Vamos a llamarla simplemente conexión. Vean que desde el mismo nombre se parece mucho el manejo de este SQLite a lo que tenían ustedes el semestre pasado con SQL Server, que se llamaba SQL Connection acá. Y pues
Siempre era como con ese prefijo. Si ustedes iban a hacer una conexión a una base de datos OLEDB, entonces ponían OLEDB Connection o DBC, entonces ODBC Connection. En las versiones viejas, viejísimas de .NET, había una conexión nativa a Oracle, se llamaba Oracle Connection. Entonces, digamos que sigue el mismo esquema de nombramiento, por así decirlo. Todavía no la vamos a definir. Esa conexión la vamos a definir, muchachos, en el constructor de esta clase. Ahora, para crear esa conexión, muchachos, voy a, por orden, digámoslo así, voy a crear un metodito aparte, pero no es, todo lo podríamos meter en el constructor. Pero voy a crear un metodito que se llame conectar, que lo que va a hacer es hacer la conexión con la base de datos con este objeto. Entonces, SQLite Connection, esto me va a devolver una conexión, porque lo quiero asignar a un objeto conexión. Entonces, por eso el mismo tipo de datos. Y como les digo, lo voy a llamar así, conectar. Entonces, me marca error porque todavía no estoy devolviendo nada. Bueno, voy a devolver algo, entonces voy a decirle que voy a devolver una SQLite Connection que se va a llamar, ¿cómo le ponemos? Conexión retorno, como es lo que voy a devolver, y lo voy a devolver así. Conexión. Me marca error porque todavía no he inicializado nada. Entonces ahí estaría devolviendo una cosa indefinida. Bueno. Ahora vamos a, muchachos, a hacer aquí la conexión del mismo modo que hacíamos la conexión a un archivo la clase pasada. O sea, definíamos el nombre del archivo, la ruta donde iba a estar, y con eso ya nos conectábamos, digámoslo así, al archivo. Entonces recuerden, para trabajar archivos, muchachos, necesitábamos acá hacer una referencia a system.io, o sea, system input output, como system entrada salida, algo así. Y ahí teníamos nuestros métodos de trabajo con archivos. Entonces, al igual que la clase pasada, necesitábamos el nombre del archivo. En este caso, pues va a ser el nombre del archivo de base de datos. Voy a poner aquí una notica para cuando ustedes después vayan a trabajar esto en sus casas, en su tiempo libre. La extensión de los archivos de SQLite es DB3. ¿Por qué DB3? No sé, así la definieron. Entonces se va a llamar, nuestra base de datos se va a llamar base de datos. Qué creativos que estamos, la base de datos. O mentiras, pongámosle contactos, punto DB3. Igual el nombre no es pues tan relevante. Listo, ahora necesitamos la ruta donde vamos a guardar. Recuerden que teníamos este environment que nos iba a ayudar con lo que era el entorno del sistema. System environment get folder path, y acá le mandamos como parámetro el folder personal o la carpeta personal. Yo les comentaba en la clase pasada que la manejábamos porque sabíamos que ahí siempre íbamos a tener permiso de lectura y de escritura, entonces por facilidad. Pero si ustedes llegan a, pues, en sus aplicaciones y lo que quieren es, por ejemplo, guardar una imagen, pues la van a guardar en Pictures, ¿cierto? Y todo es como dependiendo del escenario. Listo.
Necesitábamos la ruta completa, ¿cierto? O sea, la ruta más el nombre del archivo, que pues la vamos a llamar ruta completa, o ustedes lo pueden llamar ruta más archivo, o como quieran, pues no hay, no hay como nada definido, ningún estándar. Aquí en PathCombine íbamos a combinar, muchachos, la ruta. Ahí él pone un slash, arma un string y el nombre del archivo. Y como les decía yo ahorita, muchachos, lo único que necesitamos para establecer la conexión aquí, lo único que necesitamos como cadena de conexión, es esa ruta completa. Entonces, conexión, retorno, va a ser igual, muchachos, a new SQLite connection. Y lo que le vamos a pasar aquí como parámetro, como... disculpen, muchachos, como cadena de conexión, es este string, ruta completa. Así armamos nuestra conexión a base de datos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora que tenemos ese metodito conectar, me vuelvo yo para acá para ver cómo le habíamos puesto a esto. Contacto, se llama esta clase. Y vamos a crear el constructor de esta clase de datos. Y en el constructor lo que vamos a hacer es que vamos a establecer la conexión con la base de datos. Y además vamos a hacer un método pequeñito que nos va a crear esa tabla donde vamos a guardar los contactos. Si la tabla no existe, y si existe, pues no va a hacer nada, ¿cierto? Ya existe, entonces no va a ocurrir nada. Entonces vamos a hacer el constructor de esta clase de datos, public datos. Entonces, como les decía, primer paso, hacer esa conexión. Entonces, conexión va a ser igual a conectar, que es esto que hicimos aquí. Nos va a devolver esta conexión retorno que la creamos con esto. Entonces ya esa conexión va a ir allá a ese archivo. Y luego hacemos lo que les decía de crear la tabla si no existe. Si existe, pues no pasa nada. Entonces vamos a hacer eso con este método. Vean qué fácil es. Conexión.createTable. Simplemente createTable. Ahora, eso nos recibe un tipo genérico que me va a tocar aquí ir al mapa de caracteres porque todavía no encuentro el mayor menor en este teclado. Copiar. Ese tipo genérico que vamos a usar con este método createTable es, ustedes ya lo deben estar intuyendo. Esto no me copió, ay Dios mío. Tipo contacto, el tipo de la clase que acabamos de crear. A ver, copy. Y ahora sí. Este tipo. Entonces, esa clase, ese método, perdón, por dentro, lo que hace es que mira este tipo de datos y crea una estructura de tabla basándose en esto, en estas propiedades que tiene esto, en estos campos. Entonces él va a crear allá una tabla que se va a llamar contacto con un ID, clave primaria autoincremento que se llama ID, un campo nombre que va a ser varchar allá, no string sino varchar, pero es como el equivalente, ¿cierto? De hecho es un varchar max, ¿cierto? O sea, que no tiene una longitud, sino que tiene una referencia a una información extra tabla, pues así lo maneja él por dentro. Pero que tiene el mismo sentido que un varchar. Vamos a mandarle ese. Esperen que hundí lo que no era. Ese tipo, paréntesis, paréntesis, porque es un método. Y listo, ahí tendríamos... nuestro create table, super abreviado, super hecho por nosotros, no tenemos que escribir nada.
si fuéramos a manejar SQL o SQL, como ustedes lo quieran decir, tendríamos que hacer create table, contacto, add columns, tal y tal, ID, nombre, varchar, tal y tal, tan, add constraint, tal, 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 key, tal, tal. Aquí simplemente hacemos esto. Esto nos facilita mucho la vida. Entonces, tenemos nuestra clase de datos con método de conexión. Ahora, vamos a crear unos métodos que serían, digamos, lo que vamos a utilizar para manejar nuestros datos. Entonces, vamos a necesitar lo siguiente. Necesitamos un select, ¿cierto? Un insert, update, delete. Las cuatro operaciones básicas de la manipulación de datos. A esto le vamos a agregar otra, que es un select con where. O sea, porque en un select normal, ¿cierto? Ustedes saben que nos va a traer un conjunto de datos, que es toda la tabla. Si le ponemos un where, pues ya traeríamos, digamos, una acotación de esa tabla, unos ciertos registros, o un cierto registro en particular, o ninguno, pues dependiendo de la condición que pongamos en el where. Vamos a hacer primero el select. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Método público. Vamos a devolver un enumerable de tipo contacto. Creo que se llama la tabla así, contacto, en singular. Entonces, y enumerable, que es una interfaz. Esperen que necesito otra vez esto. Y enumerable, tipo contacto, a esto le vamos a llamar seleccionar. Seleccionar le pongo yo porque pues select. Entonces, pongámosle así. Bueno, lo primero que vamos a hacer en cualquiera de estos métodos, select, insert, update o delete, es usar ese objeto locker o bloqueador, como le habíamos puesto aquí, si mal no estoy. Sí, bloqueador. Para bloquear, qué redundancia, ese archivo base de datos. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Porque el SQLite no nos va a manejar bien la concurrencia. Entonces, puede ser que haya colisiones entre instrucciones SQL. Ustedes saben que, por ejemplo, con un motor de base de datos robusto, tipo SQL Server, Oracle, lo que él hace es crear una cola de llamadas, de transacciones, de hecho, y las va ejecutando en orden. Entonces, le llegan un montón de transacciones, él las va ejecutando. Tum, 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 tum. Y siempre tiene el archivo de base de datos bloqueado, cogido. Acá en SQLite, no. En SQLite se pueden dar, digamos, colisiones con ese archivo, ¿cierto? Que lleguen al mismo tiempo dos instrucciones y haya problemas de concurrencia. Entonces, eso lo vamos a hacer mediante esta instrucción. Lock, y aquí le coloquemos ese objeto bloqueado. Entonces, mientras se ejecute, lo que está dentro de este bloque de instrucciones de acá, ese archivo lo vamos a tener para nosotros solos, por así decirlo. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a devolver cuando se ejecute este método de seleccionar? Acá vamos a usar un poquito de link, o link, le dicen también, que es como, recordarán ustedes, pues también del curso del semestre pasado, como el lenguaje que uno usaba para manipular colecciones aquí en .NET. Entonces, recuerden que la sintaxis es incluso similar a SQL. No es select from where, sino from where select, pero hacíamos una descripción muy similar. Te vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que
From. Y si quieren pongamos esto acá abajo para que sea un poquito más bonito. From y que lo vamos a definir como. Eso viene siendo conexión. Punto. Aquí muchachos. Vamos a decir que conexión punto tabla y le vamos a decir cuál tabla. Él identifica las tablas acá también como tipos de del genérico que le mandamos a este table. Entonces, al nosotros mandarle este tipo, él ya sabe que va a buscar la tabla contacto allá. En tabla contacto, como es un método, entonces le colocamos paréntesis, paréntesis. De ahí vamos a seleccionar todas las i. From esto, select tal cosa. Bueno, acá creo que podemos hacer esto para no ocupar tanto espacio. From esto, select esto. Y finalmente, como lo que estamos buscando devolver es un enumerable, entonces voy a ponerle esto al final para que el resultado de esto se nos vuelva una lista y lo podamos devolver acá sin ningún inconveniente. Muy bien, entonces con eso tendríamos un método que nos selecciona todo lo que está en esa tabla. Ahora vamos a seleccionar algo en particular. Entonces voy a hacer otro método aquí que pues no me va a devolver ahora un enumerable, o sea una lista de este contacto, sino que vamos a devolver uno solo. Entonces vamos a devolver contacto, una entidad de contacto nada más. Voy a aprovecharme aquí de la sobrecarga y le voy a poner también seleccionar. ¿Cuál va a ser la diferencia entre las dos firmas de esos dos métodos? El parámetro. Digamos que voy a buscar, ¿cómo estábamos buscando la clase pasada? Por nombre. Vamos a buscar por nombre. Entonces, dependiendo del nombre, nos debería devolver un ID y un número de teléfono. Como veníamos trabajando pues en el esquema de la clase pasada, digamos. Bueno, tenemos esto acá definido, nos marca error porque todavía no estamos devolviendo nada. Y vamos a usar nuevamente, siempre que operemos con este tipo de bases de datos de SQLite, vamos a usar esto, el bloqueador, para tener acceso exclusivo a la base de datos en ese instante en el que estamos ejecutando. Y acá vamos a devolver también un link. Lo mismo, from select, pero esta vez le vamos a añadir una condición. Entonces, return. Voy a hacer aquí abajito también, muchachos, para que nos quede similar a lo que tenemos arriba. Ok. Ah, bueno. ¿Será que esto me va a quedar un poquito largo? Bueno, no importa, acá luego lo cuadramos. Creo que acá no vamos a necesitar estos paréntesis porque no vamos a devolver una lista. Entonces vamos a devolver conexión, tabla, persona, ¿cierto? Persona no, perdón, contacto. Era que le estábamos llamando a los contactos acá. Contacto. Tenemos nuestra tabla de contacto, pero vamos a ponerle lo que sería el equivalente al poder aquí. Vamos a ponerle, vámonos acá abajo, first of default, pero aquí abajo para que se vea. First of default, eso es como hagan de cuenta. Similar a un top 1. O sea, hacemos un where, pero también un top 1. Este first of default nos garantiza que vamos a devolver un elemento, al menos, o no, de hecho, un elemento exclusivamente. Y si no existe un elemento que satisfaga la condición que vamos a poner, vamos a estar devolviendo el default, que sería un nulo en este caso. Bueno, entonces vamos a decir que vamos a devolver los x tales que. Hacemos el lambda aquí.
que x punto nombre sea igual a el nombre que le estamos mandando como parámetro aquí. Para que no haya confusiones, les recomiendo que el parámetro lo manden en un nombre diferente al campo que están buscando aquí, para que eso funcione mejor. Vean que estoy haciendo, ¿cierto? Distinto. Nombre con mayúscula, nombre con minúscula. Ok, eso sería todo lo que necesitaríamos para seleccionar un solo registro. Recuerden que estas condiciones son muy flexibles. Yo podría hacer aquí lo que se me ocurra. Podría seleccionar por ID, ¿cierto? Podría decir acá tan.id igual a esto. Podría incluso hacer condiciones, digamos, más complejas. Ponerle acá un i. Si supieron dónde está el i, un i, un o. No. Es cuestión de jugar. Eso funciona lo mismo, de la misma manera que las condiciones en un if o en un while o en lo que ustedes quieran. Muy bien. Vamos a seguir acá con estos tres métodos. Vean qué fácil está esto. Vean qué fácil. Ni siquiera tienen que saber SQL o trabajar con esto. Vamos a seguir con el insert. Estos métodos de acción, digamos, en los que estamos físicamente modificando la tabla, bueno, no la tabla, los datos de la tabla, perdón, los datos de la tabla, tanto en SQLite como en cualquier base de datos, en cualquier motor de base de datos, siempre que ejecutemos una cosa de estas nos va a devolver un número entero. Ese número, ¿qué quiere decir? Ese número nos indica, si es un número negativo, que hubo un error. Y dependiendo del número que nos devuelva, podríamos hasta saber qué tipo de error hubo ahí. Un número cero, si no se modificó nada, por decir que hicimos un update cuyo where no satisfaciera ningún registro, o nos puede devolver un número mayor que cero, que sería el número de registros que modificamos, ¿cierto? En un insert, pues podría ser uno si hiciéramos un insert tal values, tal cosa. Podría ser mayor que uno si hiciéramos un insert select o un update. También ahí podríamos tener 0, 1 o el número que fuera. O en un delete, la misma cosa. Entonces, devolvemos un entero aquí. Vamos a ponerle a esto insertar. Insertar. ¿Qué es lo que vamos a insertar? Un contacto, ¿cierto? Entonces, contacto. ¿Cómo lo llamamos? Pongámosle registro. Listo. Primera cosa, no lo olviden, bloquear ese archivo. Bloqueador. Y acá, ¿qué es lo que vamos a devolver? Miren qué fácil es esto. O sea, esto es sencillo, que ustedes no lo pueden creer de lo sencillo que es. Conexión. Punto. Insert. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? A insertar. Registro. Eso es todo. Ya ahí nos ahorramos insert, into, paréntesis, nombre, coma, teléfono, cierra paréntesis, values, abre paréntesis, el nombre, coma, el teléfono, cierra paréntesis. Nos ahorramos todo eso. Simplemente mandamos ese objetico allá y él hace toda la magia por detrás. Sencillísimo. Bueno, ahora sigamos con el update. Es muy, muy similar a lo que acabamos de hacer. Vamos a colocarle esto a actualizar. También devolvemos un entero. Y también vamos a actualizar un contacto. Pongámosle registro también para que sea como uniforme.
bloqueamos el coso. Y acá simplemente return conexión.update registro. Muy sencillo, muy, muy sencillo. Seguramente ustedes vieron que esta conexión tiene un montón de métodos y de propiedades, de eventos. Tiene mil cosas. Esto los invito a que lo cacharreen. Miren todo lo que tiene. Incluso tiene para modificar las tablas en sí. Vean, drop table, el famoso drop table que todo el mundo le tiene pavor. Ahí está. Create table, create index. Todo lo que tendría una base de datos. Ahora vamos a hacer el eliminar. También devuelve un entero. Aquí en el eliminar vamos a hacer un cambiecito para que vean lo flexible que es esta cosa. Eliminar. Digamos que no vamos a eliminar con todo el contacto, sino que vamos a eliminar por ID, por ejemplo. ID, que recuerden que es un entero, ¿tá? ¿Qué es lo que vamos a hacer allí? Recuerden, lock. Bloqueador. Y lo que vamos a hacer allí es sencillísimo, sencillísimo, muchachos. Conexión, eliminar. Delete. Ahora, aquí. ¿Qué es lo que vamos a eliminar, muchachos? Un contacto. Entonces, este delete vamos a cambiarlo un poquito, enviándole como tipo genérico ese contacto. Y como parámetro a esa función, le vamos a mandar el ID. Sencillo. Si fuera una clave compuesta, le enviaríamos un objeto con los dos campos. Si ustedes quieren, digamos, mantener la uniformidad de estar enviando un contacto y no enviar un ID así, ¡pum! Pues, muy simple. El registro le estábamos llamando. Registrar, no registro. Aquí le mandaríamos registro.id. Y tiene el mismo funcionamiento. Entonces, muchachos, hasta ahora tenemos nuestras cuatro operaciones básicas, por así decirlo, del SQL, ¿cierto? Select, insert, update, delete. Ahí las tenemos. Tenemos también la creación de la tabla, en caso de que no exista, la conexión a la base de datos. Ya estamos listos en lo que sería el backend, por así llamarlo, de nuestro programa con base de datos. Ahora vamos a proceder a la parte gráfica, al frontend, por decirlo así. Démosle un momento a que reaccione. Tomo agua mientras. Bueno, vamos a utilizar el mismo linear layout de la clase pasada, ya saben, por facilidad, pero más adelante pues veremos otros métodos de manipular esto aquí para que nos quede más bonito. Este linear layout es como de pronto un poquito feo. Android, orientación, vertical. Linear layout. Ahí está. Entonces voy a poner los campitos que vamos a usar. Toolbox. Aquí está.
Voy a poner acá el ID, muchachos. Los IDs se esconden, pero como estamos acá en clase aprendiendo, pues es de mi interés que veamos cómo se comportan esos IDs. Entonces, lo vamos a tener. Lo vamos a tener allí. Este ID, esperen. Vean, voy a pasar esto para este lado para que sea más fácil de ver. Manejamos todo esto como plain text por ahora. Después, cuando hagamos cosas un poquito más complejas, les muestro otros modos de guardar esto. ID, nombre y teléfono. Yo acá estoy haciendo, muchachos, un conjunto de prácticas que no son las mejores. O sea, aparte de que el ID no se muestra, estoy poniendo como cadenas fijas aquí. Esto no se hace, muchachos, pero por ahora lo estamos haciendo así. O sea, ahí deberíamos es de colocar strings dinámicas, pero ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Teléfono. Teléfono, aparte porque no. A ver, yo si acá tengo tildes o no. Sí. Arrastramos otro plain text aquí. Y vamos a poner unos botoncitos acá. Esta es de pronto la parte más inductora de bostezos de la clase. Pues, la carpintería, pero bueno, hay que pasar por ahí también. Vamos a colocarle a esto, consultar. Insertar. Actualizar. Eliminar. Y ahora le voy a poner a esto el nombres, digamos, para hacer una referencia más fácil desde el código C Sharp. un segundito, muchachos, porfa. No me demoro nada. Disculpen. Bueno, entonces acá a este le voy a poner LVLID. A este texto de acá, TXTID. Nombre, LVL nombre. A este vamos a ponerle txt nombre. LVL teléfono. Txt teléfono. 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 A esto pongámosle
BTN consultar, BTN insertar. BTN actualizar. BTN eliminar. Listo. Ya nos quedó acá, digamos, definido esto, esta parte gráfica. Ahora, vamos a venir acá al main activity. Acá lo primero que vamos a hacer es ingresar las librerías que no tenemos todavía y que vamos a necesitar. Entonces, lo primero, ustedes ya saben cuál es, el Android Widget. Por algún motivo no nos lo está incluyendo acá directamente. Vamos a hacer un poquito de manejo de excepciones aquí, try catches, porque como les decía yo en la clase pasada, cuando se trabaja con recursos que son externos a la aplicación y que son susceptibles a fallos, hay que usar try catch. Las bases de datos son unos de esos. Les reitero, digamos, los aburro otra vez diciéndoles que las bases de datos pueden fallar por autenticación, por sectores dañados, por corrupción del archivo de base de datos, porque la base de datos está en ese momento ejecutando un proceso de mantenimiento, etcétera, 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 etcétera. Mil cosas pueden pasar. Entonces, recuerden que para poder utilizar excepciones, try catches, tenemos que usar ese sistema. Muy bien. Vamos a seguir acá con la carpintería de siempre, que es asignarle variables a eso que tenemos allá en la parte del layout, la parte gráfica, y a crear los métodos después de los botones. Lo que hemos hecho ya mucho. Entonces, edit text. Teníamos un txt id. Va a ser igual a find viewway id. El tipo sería edit text. Y el id entero que le vamos a meter, recuerden que lo sacamos de una enumeración que se llama resource.id. Punto el nombre del control, que es txtid en este caso. Recuerden que si teníamos dificultades con esto, lo buscábamos en ese archivo resourcedesigner.cs. Bueno, y recuerden también, los aburro con más cantaleta que ya se las he echado 20 veces, recuerden esto siempre, haberlo grabado bien. No nos debe salir un asterisco al lado de este nombre de archivo acá. Edit text. Txt nombre. Find view by id. Edit text. Resource id. Txt nombre. Teléfono. View ID, edit text. A ver, que su profesor se le fue la tecla aquí. Menos mal existe el control Z. ¿Ustedes imaginan si eso no existiera? Habría suicidios. Listo. Ahora sigamos con los botones. Consultar, creo que se llamaba el primero.
consultar. Luego, este otro, insertar. Insertar. Find view ID. Aprovechen para tomarse un cafecito mientras yo hago esa carpintería, se me vayan a dormir. Actualizar. Find view ID. Coso. Y eliminar por último. Muy bien, ahora los eventos clic de esos botones. Un poquito más de carpintería. Esto no lo vamos a hacer asíncronos, muchachos, porque tenemos la situación de la, ¿cómo se llama? Oh, no recuerdo, la concurrencia con el archivo base de datos. Entonces, cuando manejamos bases de datos locales, es preferible no hacer este método asíncrono. Diferente a lo que hacíamos con archivos y lo que vamos a hacer con servicio web. Prefiero que esperemos a que la consulta de la base de datos se haga y no que estemos de pronto sobrecargando el motor de base de datos. Aparte que hay gente que spamea los botones, que apenas no le llega un resultado y una catástrofe al diseño de programas. Los paréntesis. Bueno, muchachos, si me ven ahí titubeando mucho al digitar, pero todavía me toca mirar el teclado donde están los cada cosa, porque este teclado es muy raro. Consultar. Voy a hacer todo el esqueleto de todos los botones y después los vamos a llenar con código. Insertar el clic. Más igual. Ya les he dicho varias veces por qué, pero les repito por cultura general que usamos el más igual porque no estamos sobreescribiendo, sino redefiniendo un método abstracto, que es el clic. ¿Por qué es un método abstracto el clic? Porque es un método que viene heredado de la clase control. No está definido en los botones, sino en la clase control, que es de donde heredan los botones. Entonces eso ahí está simplemente como una maqueta vacía, que después se debe llenar. Es programación orientada a objetos, muchachos. Eso ustedes ya lo saben de memoria. Sender, tata. Y tenemos que poner un final de instrucción ahí, aunque hagamos el final de bloque de instrucciones, recuerden eso, no se les vaya a ir, como con los do while. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar aquí a hacer nuestras cosas. Vamos a hacer el método consultar, muchachos, de este modo. Vamos a decir que cuando la persona ingrese un nombre aquí, le aparezca el teléfono y el ID, como por para que veamos cómo funciona esto por debajo. Porque pues como nosotros estamos diseñando el sistema, pues nos interesará de pronto ver el ID. Cuando ustedes estén haciendo sus aplicaciones, que las vayan a montar a la tienda y ya quieran empezar a hacer dinero con esto, no sé,
Recuerden, los ID nunca se muestran, nunca se le muestran al usuario. No sobra repetirlo, como por 20 aves hoy. Bueno, entonces, primera cosa que tenemos que hacer aquí. Primera cosa, muy importante. Vamos a hacer un if acá para preguntar si existe algo dentro de ese txt nombre. Porque no tiene sentido buscar por un nombre que esté vacío, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sí. String is null or whitespace. ¿Qué le vamos a preguntar? Txt nombre. Punto text. Punto trim. Recuerden, ese trim es para remover caracteres no imprimibles o espacios de el inicio y el final de una cadena de texto. Y lo negamos porque, pues, cierto, es, si eso no está vacío. Entonces ahí sí hacemos la consulta. Vamos a hacerla aquí. Muy sencillo. Bueno, necesitamos primero, y lo voy a hacer aquí arribita. Necesitamos primero un contacto. Que vamos a colocarle registro. Y lo inicializamos null. Lo vamos a inicializar null. Así forzamos que, a pesar del constructor, eso sea un null. Bueno, ¿qué es lo que le vamos a llevar a ese registro? A ese registro, muchachos, le vamos a llevar... Bueno, tenemos que crear acá una nueva clase de datos. ¿Saben por qué? Porque no definimos esos métodos estáticos. Nos toca hacer esto cada vez. Nuevo datos, punto, seleccionar. Y a esto le vamos a pasar un nombre. ¿Cuál nombre le vamos a pasar? El txt nombre, ¿cierto? Txt nombre punto text. Y pasémoselo ya limpio de espacios, punto trim. Entonces, si eso existe, nos va a traer acá un registro. Bueno. ¿Qué es lo que pasa si el registro no existe? Vamos a mostrar un mensaje que diga registro no existe. Y voy a aprovechar acá para digamos, meterles. No, para enseñarles. Eso meterles suena muy feo, horrible. Para enseñarles un concepto nuevo, que es el equivalente a las message boxes aquí, que se llama Toast, que son esas... galleticas, digámoslo así, esos cuadritos con un texto que aparecen, se quedan ahí un momentico y desaparecen. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacer otro if acá, después de que traigamos ese registro. Entonces vamos a decir, si registro no es igual a null, fue que encontró algo, ¿cierto? No es null. Entonces, txtid.text va a ser igual a al registro punto ID. Recuerden que ese ID es un entero, entonces tengo que pasarlo a cadena con ese punto toString. Y aparte vamos a hacer lo mismo con el teléfono. Teléfono punto text va a ser igual a registro punto teléfono. Este si no hay que hacerle punto toString porque ese teléfono ya es un string. Y vamos a hacerle el caso. Y si no aquí, o sea, si registro sí fue null, que no se encontró, vamos a mostrar un mensaje que diga registro no encontrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante esto, toast como tostada, sí, pues por algún motivo le pusieron ese nombre, quién sabe. Este toast tiene este método aquí que se llama make text, como hacer texto, que es el que nos va a permitir mostrar esos equivalentes a message boxes, ¿cierto? Esos mensajitos. Entonces, toast.makeText, esto nos va a recibir unos parámetros. El primero, que dice contexto, es como decirlo, es como encima de qué se va a poner ese mensaje.
Normalmente el contexto lo que es la actividad en la que estamos, ¿cierto? En este caso es la actividad main activity. Recuerden que cuando hablábamos de actividad estábamos hablando era como de las pantallas, porque podemos movernos entre actividades, ya llegaremos a ese punto más adelante en el curso, para tener varias activities, digamos que podamos hacerle clic a un botón y entonces nos vamos para otra pantalla, así. Por ahora solo tenemos una. Y esa activity en la que estamos la vamos a referenciar, muchachos, con this, como esto, contexto, esto acá, this. Siguiente parámetro del toast, el mensaje. Entonces, vamos a ponerle registro no encontrado, simple y sencillo. Podríamos colocarlo incluso más bonito. Podríamos añadirle acá el nombre para saber qué fue lo que no se encontró, aunque eso ya es como decisión, ¿qué les digo? Decisión de diseño. Registro tal, no encontrado. O contacto tal, no encontrado. Es más... Mejor. A ver, me gusta por acá. Ahora, tercer parámetro de ese toast, la duración. ¿De cuánto tiempo va a estar ese toast ahí? Ustedes han visto, seguramente, pues claro, todos tienen celular, cuando salen ese tipo de mensajes, a veces salen, se demoran un poquitico y ya mismo desaparecen. O a veces se demoran más, se quedan ahí en pantalla un momentico y ahí sí desaparecen. Eso lo controlamos aquí. Toast length es, la enumeración que vamos a usar para eso. Hay dos valores posibles, long y short, ¿cierto? Corto, largo. Vamos a usar el long. Les recomiendo usar el long. Muy bien. Bueno, no reiniciemos las cajas de texto porque de pronto el usuario se equivocó. No, dejémoslo así. Bueno. ¿Qué más vamos a hacer aquí por este lado? Bueno, vamos a encargarnos de este otro if, ¿cierto? Vamos a ponerle acá un else. Hagamos otro toast que diga como el nombre no puede ser vacío o algo así, que sería el caso acá. Make text contexto 10, no sé, ingrese el nombre, por favor. Toast length long. Ahí está. Bueno, como les decía yo ahorita, más temprano, pueden haber tantos problemas al manejar bases de datos que pues no sabemos lo que pueda pasar. Entonces vamos a utilizar acá, muchachos, también un try catch. Vamos a poner todo esto dentro de un try catch. Esto yo lo voy a dejar por fuera porque realmente en esta asignación pues no creo que haya cabida errores, y los try catches deberían de poderse hacer, digamos, tan pequeños como sea posible, porque eso nos genera por dentro otra pila de llamados. Entonces voy a envolver todo esto. Voy a hacer el catch aquí. Catch. Exception. Ex. Y acá queremos mostrar también el error. Entonces, otro toast más. Este toast lo vamos a estar usando. Cantidades. 10. Acá no vamos a mostrar un texto predefinido, sino que vamos a mostrar el
mensaje de error, entonces x.message y igualmente those length long. Muy bien por este lado. Entonces acá tenemos el btn consultar. BTN consultar. Nos falta para poder consultar, ingresar, actualizar y eliminar. Muchachos, pues ya, bueno, ya son las 11:30. Muchachos, salgamos a descanso para no dejar los otros métodos pues como recortados. Y volvemos en 15 minuticos, ¿les parece? Listo, profe. Perfecto. Háganle, no voy a cerrar aquí, sino que dejo abierto y nos vemos en a las 45. Cortemos grabación. Y ahorita hacemos otra grabación.